Bueno, aquí estamos de nuevo para nuestra oración de hoy, sobrepasando toda dificultad, pero firmes y seguros que Dios está con nosotros para sostenernos y para llevarnos de triunfo en triunfo. No dejaremos nunca que las dificultades que puedan subsistir o aparecer en nuestro camino nos impidan la comunión con Dios. Mantengámonos firmes y sólidos. Ya estoy como un poquito alborotado y con tantas cosas, pero igual vamos a orar porque es una oración de profunda confianza en Dios. Dios necesita que aprendamos a confiar en Él. ¿Cómo podrías tú compartir con alguien que no confía en ti? Bien difícil, ¿no? Cuando una pareja deja de confiar el uno en el otro, el amor se horada, se daña. De igual forma, ¿cómo podría Dios tener un plan para tu vida y tener propósitos de gloria si tú no confías en Él? Es por eso que te ha dejado la palabra como un testimonio vivo de quién es Él y de lo que quiere y desea hacer por ti. Ahora, en la vida cotidiana, Él te colma de detalles para atraerte con sus cuerdas de amor para que esa confianza crezca cada día. ¿Por qué confiar en Dios? Primero, porque Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. No somos hechura nuestra, somos hechura suya. Si Él nos hizo con tanta perfección, vale la pena confiar en aquel que se tomó tantos detalles para darnos la felicidad y la vida. ¿Por qué confiar en Dios? Porque su palabra es eterna, nunca deja de ser, todo dejará de ser, todo pasará, hasta el cielo y la tierra tendrán que pasar, pero su palabra se mantiene firme y sólida. ¿Por qué confiar en Dios? Porque Él es fiel, no como una opción, sino como parte de su carácter. Si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel porque su fidelidad no depende de sus reacciones, sino de su esencia. ¿Por qué confiar en Dios? Porque Él es amor y el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Dios mismo lo dijo y nos lo demuestra entregando a su único Hijo por nosotros. Es por eso que en la circunstancia que hoy vives, en ese problema que hoy te está azuzando, necesitas confiar en Dios. No importa cómo esté el asunto, confía en Él. Él es todopoderoso, Él te ama, Él te ayuda. Y no solamente eso, sino que te ha puesto en la relación más cercana que cualquier persona puede tener con otra. Él te dice que tú eres su hijo y que Él es tu padre. Además, con todo su amor, Él te quiere llevar hacia los propósitos de paz que ha diseñado para ti, porque los planes que tiene acerca de ti son de paz y no de mal, para darte aquello que tú estás esperando. Eso dice la Escritura y en eso nos afianzamos. En este día, confiemos en Dios. Sea cual fuere tu circunstancia, confía en sus manos que están para ayudarte. Confía en su corazón que está para amarte. Confía en su mirada que te guiará siempre en una visión de gloria y de estabilidad. Confía en sus pies, que son los que te sostienen para que no te caigas y puedas caminar hacia el rumbo trazado por él mismo. Confiar en Dios es la mayor inversión que tú y yo podemos hacer. Vamos con unos pequeños segundos para que tú compartas, mientras yo adapto algunos asunticos rápido, y en tan solo unos segundos iniciamos nuestra oración de clamor. Thank you.
Entremos a la presencia de Dios con gozo, con alegría, e iniciemos nuestra oración de esta mañana, diciendo lo que dice David en el Salmo 18, 2. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Te adoramos esta mañana y te bendecimos. Te damos gracias por tu amor por nosotros, por guardar un espacio en tu corazón para nosotros, Señor, y amarnos y demostrarnos tu amor de una forma fehaciente y clara, pero además constante, diaria. Gracias, Señor. Queremos aprender a confiar en ti y esta mañana nos acercamos confiados al trono de la gracia. Tú eres la roca fuerte donde estamos cimentados, donde nos escondemos y donde nadie puede ni llegar ni intentar vulnerarnos. Tú eres el castillo donde nos refugiamos y al cual no tiene acceso el enemigo ni hombre alguno. Gracias, Padre. Confiaremos en ti, porque eres nuestro libertador, el que ha enfrentado al mismo infierno y a todos sus poderes para darnos la vida eterna, y nos has libertado del pecado y del yugo del maligno. Tú eres mi Dios, la fortaleza de mi vida. Sí, Señor. Aunque mi alma se debilite, tú eres mi fuerza. Aunque mi cuerpo esté débil, tú me haces fuerte. Gracias, Padre. No soy fuerte por mi intelecto, ni soy fuerte por mi conocimiento, o mi dinero, o mi posición, o mis influencias. Yo soy fuerte porque te tengo a ti, Señor. Tú eres la fuerza de mi vida. Unos confían en carros, otros en caballos. Yo confío en ti, Señor, en tu fuerza, en tu amor por mí. Tú eres el escudo que desbarata todo dardo de fuego contra mi vida y mi casa. Tú eres la fuerza de mi salvación. Siempre vendrás a ayudarme, a socorrerme y a sacarme adelante en toda circunstancia difícil. Tú eres mi más alto refugio. Sentado en lugares celestiales contigo, ¿quién podrá dañarme, Señor? Estoy confiado y seguro en ti, Padre. Padre, te adoramos esta mañana. Vengo con este grupo de hermanos para bendecirte con un propósito específico y es declarar la confianza que tenemos en ti, Señor, en tu amor, en tu carácter compasivo, en tu fidelidad a prueba de todo, en tus promesas que abarcan todas las necesidades y proyecciones del hombre, y en tu palabra está la seguridad de nuestra estabilidad. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos esta mañana y te bendecimos, te damos gloria y honra. Te exaltamos, Señor, como una forma de reconocer quién eres tú. Líbranos de tener esta adoración de una forma mecánica, rutinaria y sin vida. Enséñanos en nuestro propio corazón a conocerte, a disfrutar quién eres tú y reconocértelo con nuestras palabras. Un Dios bueno, amoroso, comprensivo, que perdona el pecado, que nos restaura y nos levanta, que nos proyecta hasta llevarnos a la estatura de Jesús de Nazaret, el mismo que venció la muerte y que está sentado a tu diestra. Gracias, Padre, porque me has predestinado para ser como Jesús, porque el destino mío es ser como Cristo. Por eso me has dado tu Espíritu, el mismo que empezó la buena obra en mí, que la perfeccionará hasta el día en que vea cara a cara a Jesús. Y será como mirarme en un espejo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esa bendición de transformarme cada día. Gracias, Jesús, por tu inmenso amor y tu valentía de ir a la cruz del Calvario. Porque te hiciste hombre como yo soy hombre. Viviste todo el proceso natural de crecimiento para poder identificarte con mi dolor, con mi angustia, con mi incapacidad, con mis limitantes. Y aunque fuiste tentado en todo, fuiste hallado sin pecado alguno. Y pagaste en la cruz del Calvario por mi vida,
Hoy soy libre de la culpa. Hoy soy libre del pecado. Hoy soy santo y perfecto por tu sacrificio. Recibo ese posicionamiento. En el nombre de Jesús declaro con mi boca que soy santificado en Cristo Jesús, justificado por su obra del Calvario. Soy un hombre redimido, tengo nueva vida. Soy un hijo de Dios y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso enfrento este día seguro y confiado en ti, Señor. Gracias, Padre. Nunca alguien ha confiado en ti y ha sido defraudado. Nunca nos has dejado avergonzados. Tu palabra muestra cómo respaldaste a hombres y mujeres. Algunos de ellos te fallaron y tú seguiste siendo fiel, como sigues siendo fiel hoy. Por eso sé que estoy cimentado sobre una roca fuerte, la roca inconmovible de los siglos. Sí, Padre, los siglos pasan, los hombres vienen y van. Algunos te desafían y dicen que no existen. Mientras ellos dejan de existir, tú sigues firme y fuerte, levantando una generación para tu gloria. Y aquí estoy yo, Padre. Soy tu nueva generación. Soy tu nuevo proyecto para este tiempo. Soy un arma letal contra el enemigo y soy un instrumento poderoso para construir tu reino en la tierra. Soy tu hijo y tú me amas y hay planes de grandeza para mi vida, para mi casa, para mis generaciones. Gracias, Padre, porque soy la nueva provisión del cielo para la tierra. Cargo dentro de mí una gloria que ha de manifestarse para que Dios pueda también manifestarse al mundo. Por eso vengo cada mañana a reforzar mi espiritualidad, a reforzar mi conciencia de quién soy y de qué papel desempeño en la tierra. Soy embajador del reino de los cielos. Me han nombrado embajador del Dios del universo. Por eso viviré mi día sabiendo mi responsabilidad, disfrutando de todos los beneficios que tú me das y ejerciendo la autoridad espiritual para que el reino de los cielos sea establecido a través de mi vida, de mi boca que habla y profesa palabras proféticas, a través de mis acciones que dan testimonio de tu obra en mí. Gracias, Padre, yo te adoro, te bendigo esta mañana, te doy gloria, te doy honra. Espíritu de Dios, desciende sobre esta oración. Espíritu de Dios, toca cada vida que esté en contacto con este clamor. Amado Espíritu Santo, te necesitamos esta mañana. Osharraba condorobo socatiraraba. Estoy orando, Padre, para que una confianza poderosa y sobrenatural en ti nos sea revelado, Padre. Oro por el que se encuentra frágil y débil, por el que cree que no tiene ayuda, por el que se siente solo, por el que siente esa orfandad del alma en medio de tantas turbaciones de la vida. Yo te pido, Padre, que tu confianza le sea revelada para que, confiado en ti, Padre, pueda estar seguro. Sana los corazones indecisos, los frágiles, los que están siendo movidos por circunstancia. Hoy, Padre, tengan una revelación de tu amor, de tu carácter perenne, que nunca cambia, que eres siempre el mismo y que nos ayudas a mantenernos en victoria. Gracias, Padre Celestial. Levanta tu mano, dile: Espíritu Santo, lléname de una confianza seria y fuerte en Dios. Dame una confianza no religiosa, no fruto de una manifestación de un rito o un culto, sino una esperanza viva, una esperanza segura, una esperanza que esté dentro de mí. Sé que tú estás conmigo, ¿quién podrá contra mí? Sé que tú me ayudas, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sé que tú eres más fuerte que todas las circunstancias. Si venció la muerte, lo vence todo. Si venció la muerte, vence mis problemas. Si venció la muerte, vence todo lo que venga a mi día. Sota raba cataría raba. Confiaré en ti, Señor, porque los que han confiado en ti nunca han sido avergonzados. Gracias por ser bueno, gracias por mantenerte firme, ayudándonos, sosteniéndonos. Conda risa raba cotaraba si araba conda raba cara. Gracias, Padre. Venimos a confiar en ti y declaro con mi boca: confiaré en ti aunque me sienta débil, aunque sienta que mis fuerzas no dan más, aunque sienta que mi alma se desvanece por el pecado, la tentación y la fragilidad. Voy a confiar que tú me ayudas, voy a confiar que tú me sostienes, voy a confiar que tú me das fuerza del cielo para prevalecer, Padre. Aunque me sienta débil, diga el débil fuerte soy. Hoy digo
digo con mi boca, fuerte soy, con poder del Señor soy fortalecido en ti. Confío en que no es con mi fuerza, sino con la tuya. Confío que aunque me falten las fuerzas, el cielo me dará provisión divina para mantenerme fuerte y sólido, para prevalecer en toda circunstancia. Confiaré en ti, Padre, más allá de mis debilidades, más allá de mis fragilidades, más allá de todos mis faltantes. Confiaré que tú harás por mí lo que yo mismo no he podido hacer por mí mismo. Gracias, Padre. Confiaré en ti, Señor, aunque no vea nada, aunque el diablo y las circunstancias me muestren lo contrario a tu promesa. Voy a confiar en ti, Padre. Mis ojos no determinan mi fe está determinada por tu palabra, por lo que tú dices y por lo que tú eres. Por eso confiaré en ti, aunque mis ojos no den testimonio de mi fe, Padre, porque no me conduzco por vista, sino por fe, porque tengo mis ojos puestos en el autor y consumador de ella. Es por mi fe que yo camino, Padre, y aunque no pueda verlo, sé que está decretado. Aunque mis ojos no lo perciban, sé que tú ya diste un edicto, porque tus promesas son en el sí y en el amén. Tú ya dijiste sí y dijiste amén. Así será, se cumplirá, que se cumpla, que se prometa y que se haga. Tu palabra es fiel, Padre, por eso yo creo en ti, confío en ti, Señor. No me importa lo que haya a mi alrededor, no me importa lo que perciban mis sentidos, yo sé en quién he creído, yo sé que tu palabra es fiel y que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia y que no dejarás abatido al débil. Gracias, Padre Celestial. Confiaré en ti, Señor, aunque las circunstancias me sean contrarias a mi fe, al proyecto de mi vida y a lo que estoy haciendo. No dejaré que las circunstancias tengan más fuerza que tu palabra. Lo que sale de tu boca nunca vuelve vacío, sino que cumple el objetivo para lo cual tú le envías. Por eso a las circunstancias les hablaré palabra de Dios. A esa enfermedad les recordaré que por tu llaga, Cristo, yo he sido curado. A esa pobreza y escasez yo le hablaré en el nombre de Jesús y le diré que tú eres mi pastor y que a mí nada me va a faltar. Oh Padre, enfrentaré las circunstancias con la palabra en mi boca. Sí, Señor, en la debilidad diré fuerte soy. En medio de la soledad diré tú estás contra mí. ¿Quién puede contra mí? Gracias, porque ejércitos celestiales me acompañan y me bendicen, Padre. Las circunstancias difíciles no determinan mi victoria. Mi victoria está determinada por el cielo. Oh Padre, tu palabra dice De repente tú haces cosas, de repente apareces y cambias circunstancias. En un solo instante tú puedes voltear toda mi vida, transformar mi escasez en abundancia, mi soledad en gozo y en alegría. Mi tristeza puede ser transformada en un de repente tuyo, Padre. Sé que en un instante los cielos se abrirán para mí, vendrá la respuesta del cielo. Sé que tú estás configurando mi vida para que yo vea tu poder. Tú te deleitas en que yo espere y confíe en ti. Yo confío en ti, Padre. No dejaré que las circunstancias me dañen la fe, me dañen mi temperamento, me llenen de angustia, me llenen de indecisión. Me mantendré firme esperando en quien lo ha confiado. Ese eres tú, Señor. Las circunstancias, aunque me sean contrarias, yo sé con quién he contado. Yo sé en quién he puesto mi esperanza. Ese eres tú, Señor. Tú me ayudarás. Tú me bendecirás, Padre, y las circunstancias cambiarán. Porque tú eres firme y sólido, porque tú no cambias, sé que mis circunstancias sí cambiarán. Confiaré, Padre, aunque mis sentidos estén atacando mi fe, aunque mi razón esté atacando lo que creo y lo que espero, Padre Celestial. Yo no he creído por lo que yo pueda pensar o razonar. Yo creo en ti, Señor, porque a ti te ha placido salvarnos por la locura del Evangelio, porque no es del que quiere y del que corre, sino es del que tú tienes misericordia, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por fe, Padre. Yo creo, yo tengo fe en que tú me ayudas, yo tengo fe en que tú estás trabajando en mi propósito,
problema. Sé que estás trabajando en mi vida. Sé que estás trabajando en mi casa. Sé que estás trabajando en mis hijos. Sé que estás trabajando en mi proyección y en todos los deseos y anhelos de mi corazón. Gracias, Padre. Confío en ti, confío en tu amor, confío en tu poder, confío en tu firmeza para sostenerme, Padre. Confiaré en ti aunque todo se vea imposible, Padre. Aunque no haya forma humana de lograr lo que estoy esperando. Yo voy a confiar en lo imposible porque estoy hablándole al Dios de lo imposible. Él es mi Padre. Él me ha prometido amor y Él me ha prometido su poder. Escrito está: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ya descendió en mi vida. Tengo el Espíritu Santo en mí porque si no lo tuviera no era un hijo de Dios. Tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Mi cuerpo es su templo. El poder de Dios está a mi disposición. Los dones del Espíritu enfrentan toda imposibilidad. Por eso no le temo a lo imposible, porque en mí hay un poder sobrenatural que desafía toda incapacidad humana. El poder de los dones del Espíritu Santo fluye de mí con palabra de ciencia de mi boca, con palabra de sabiduría. Hay en mí discernimiento de espíritu. Tengo dentro de mí el Espíritu que me guía a través de palabras proféticas, con lenguas, con interpretación de lenguas, con profecías seguras, cimentadas en tu palabra y en lo que salió de tu boca. Asimismo, Padre, dones de sanidades, don de fe, dones de poder sobrenatural y milagros son hechos en mi vida por la presencia del Espíritu Santo. Por eso lo imposible no existe para mí, porque tengo un Dios maravilloso que es el que transforma lo imposible en posible. Gracias, Padre. Yo miro tu palabra, miro el testimonio de hombres y mujeres que caminaron contigo y que hicieron cosas imposibles. Gracias, Padre. Era imposible que Abraham y Sara, a su edad y en la enfermedad que ella tenía, pudiesen tener hijos, y hoy hay hijos de Abraham por todo el mundo. Gracias, Padre Celestial. Era imposible que un ejército de esclavos desafiara al imperio más grande del mundo con tan solo una vara en su mano, y ese ejército, Señor, fue vencido por un pueblo humilde que creyó en ti. Por eso yo también venceré a Faraón, yo también abriré mares, yo también cruzaré desiertos, yo también conquistaré la heredad que tú me has dado, Padre Celestial. Sotarría Rabaconda Rabasía. Tú eres un Dios de imposibles. Tú llamas a un pastor de ovejas, a un pobre muchacho desechado aún por su familia, y lo conviertes en rey, porque tú llamas las cosas que no son como si fueran, porque lo imposible no existe para ti. Gracias, Padre, porque ahora miras mi vida, miras mi condición, mira mis circunstancias, y entonces ese mismo poder viene a ayudarme. Confío en ti, Señor, confío en que la nueva historia que el cielo está escribiendo es mi vida. Confío en que soy un espectáculo a los ángeles, y los ángeles ven mi fe, ven mi lucha, y se gozan de ver cómo yo creo lo mismo que creyó Abraham, que creyó Moisés, que creyó David, y que creyeron todos los que están relatados en la Biblia. Gracias, Padre. Puedo ver mi vida en una proyección espiritual, puedo ver mi vida en una proyección del cielo. Condasía raba raba condaraba. Confiaré en ti, Señor, confiaré mi vida a ti. Mi vida está cimentada, sé que al final de mis días yo estaré gozoso y feliz, habré logrado todas las metas, habré sobrepasado toda circunstancia adversa. Al final de mis días, sonriente y feliz, estaré gozoso de haber confiado en ti, Padre. Mi vida será un éxito rotundo, un éxito real, un éxito no solo externo, sino interno. Oh sí, Padre, mi corazón estará confiado y seguro en ti hasta el último de mis días. Confiaré en ti todos mis sueños, Padre. Todo lo que tengo por realizar lo lograré porque tú me ayudas, porque tú estás conmigo. Aunque no haya logrado lo que anhelo, sé que lo lograré. Alcanzaré esas metas, lograré esos nuevos niveles en todos los órdenes espirituales, Padre. Sí, Señor, alcanzaré ese crecimiento espiritual que tanto anhelo. Confío en que tú me avivarás de una forma poderosa y tu fuego arderá en mi corazón. Confío esas metas financieras, Padre. Lograré esas metas que necesito lograr y que has puesto en mi corazón, en mi vida financiera y productiva. Mi casa, mi familia será bendecida. Todo lo que yo emprenda tendrá tu respaldo. Confío en ti, Señor. No confío en mis fuerzas, sino en ti, Señor. Confiaré en ti, mi familia, mi casa, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, todas mis generaciones las confío en ti, Señor. Señor,
Yo haré lo posible y tú harás lo imposible. Tú me darás sabiduría para ser el esposo que mi esposa requiere. Tú me darás sabiduría para educar a mis hijos en tu camino. Tú me darás siempre herramientas y formas para conducirlos a la estatura de Cristo por la guianza del Espíritu Santo. Gracias porque mi familia prevalecerá a todo ataque social, a todo ataque diabólico, a todo ataque económico. No hay virus, no hay circunstancia en el mundo que pueda acabar con mi familia. Confío en ti, Padre. Es más fuerte el que nos ha cimentado que el que nos está atacando. Gracias porque está escrito: caerán a mi lado 1,000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no me llegarán, a mis hijos no me llegarán, a mis nietos no llegarán. Estamos blindados contra todo mal porque el Dios del cielo nos cuida, nos protege. Confío en ti, Señor, el destino de mi familia. Confío en ti, el destino de mi vida. Confío en ti, Padre, todo proyecto en el que estoy luchando, y confío en ti en medio de estas circunstancias por las que el mundo está atravesando. Confiaré, Padre, porque yo sé en quién he creído, porque veo mi vida y veo el resultado de un Dios fiel. ¿Cuánto me has ayudado, Señor? Me tendiste la mano cuando me encontraste perdido en el pecado, y desde entonces nunca me has abandonado. Soy yo quien no te he respondido adecuadamente, pero tú me has tendido la mano, tú has sido persistente para ayudarme. Por eso confío en ti, Señor, y esa confianza me estimula a la obediencia, me estimula a la santidad. Esa confianza en ti, Señor, me estimula a serte fiel. Yo he aprendido a ser fiel. Yo fiel no he sido, pero tú me has enseñado, tu amor me ha cautivado, tú has cambiado mi vida. Confío en que tú me ayudarás, Padre. Gracias, Padre. Levanta tus manos, dile: confío en ti, Señor, confío mi vida, mi problema, mi circunstancia. Tú pondrás tu mano y me sacarás adelante. Dile: gracias, Padre. Pongo mi confianza en ti, en tu amor, en tu carácter, que es irreprensible y que nunca cambia. Gracias, Padre. Pongo mi confianza en tu poder, que es mayor que cualquier debilidad o problema que esté enfrentando. Gracias, Padre. Levanta tus manos al Señor y dile: confío en ti. Quiero orar por ti, bendecir tu vida esta mañana. Levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos. Quiero orar, bendecir este fin de semana para que la gracia de Dios traiga sobre tu corazón una confirmación de confianza absoluta en Dios. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, declaro bendición sobre cada uno de tus hijos que hoy me acompañan en esta oración. Hombres y mujeres que tú los conoces por nombre. Hombres y mujeres por los cuales Cristo murió en la cruz y con los cuales tú tienes planes de gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo declaro cielos abiertos para ellos, Padre. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Bendigo sus tareas de este día y de este fin de semana, para que tengan un crecimiento espiritual y para que la unción del Espíritu Santo los lleve a nuevos niveles de conocimiento de tu amor y de desarrollo espiritual. Avive el fuego del don de Dios que está en ellos por la imposición de manos y por la unción del Espíritu Santo que está en ellos. Levanto mis manos como siervo y sacerdote tuyo y les bendigo para que crezcan espiritualmente, para que se hagan fuertes en batalla, para que su espíritu domine sus pensamientos, su razón, su carne, su cuerpo y sus circunstancias. Padre, hazles crecer espiritualmente. Revélate a ellos y bendícelos. Bendíceles en su lucha contra el pecado y la tentación para que no caigan, Padre. Bendíceles en sus trabajos diarios y en su productividad. Trae prosperidad para sus vidas, para sus hogares. Reprendemos todo espíritu de escasez, de insuficiencia, y con ello reprendemos todo espíritu de pobreza, de miseria, de ruina. Yo desato abundancia y productividad para tus hijos, Padre. Bendigo la salud de ellos porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo y Jesús ya lo limpió por el poder de su llaga. Por eso declaro sanidad en cada uno de ellos. Ordeno a esa enfermedad: suéltalo ahora, sal de ese cuerpo. Reprendo enfermedades, les ordeno: no toquen este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Sota ri
Kadama. Declaro sanidad sobre cada uno de mis hermanos. Milagros son hechos esta mañana por la fe puesta en nuestro buen Salvador. Onda, soca, tía, raba, sara. Espíritu de Dios, consume toda maldad. Espíritu de Dios, toda obra del diablo no pueda prosperar en tus hijos. Yo desato sanidad, desato liberación, desato estabilidad. Por estados de ánimo tristes, angustiados y afligidos, Espíritu de Dios, declaro sanidad en ellos. Sonda, ría, raba, sara. En la mente hay lucidez, hay ideas de gloria, ideas de paz. Conda, raja, sí, araba. Declaro bendición en cada familia, bendición en cada pareja, bendición en sus hijos. Declaro que este será un fin de semana de profundo conocimiento espiritual, de avance en los propósitos tuyos. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Bendícenos, Padre, gracias por tu amor. Confiamos en ti, Señor, confiamos este día. Salimos a nuestras labores confiados que tú nos ayudas, que tú nos respaldas, que tú nos bendices. Gracias, Padre celestial. Levanta tus manos al Señor con gozo, con alegría, y dile: confío en ti, Señor. Pongo en tus manos mi vida, pongo en tus manos mi casa, pongo en tus manos mis sueños, pongo en tus manos mis retos de hoy. Confiaré en ti, Señor. Confiaré en tu amor, en tu palabra, en tus promesas y en tu fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Con tus manos levantadas al cielo, haz una declaración profética sobre tu vida. Di conmigo: estoy listo. Estoy listo para enfrentarlo todo y vencer. Declaro con mis labios que saldré airoso de toda confrontación, de todo reto, de toda circunstancia difícil. Y declaro que voy en ascenso porque Cristo está conmigo. El estado postrer de mi vida será mayor que el actual. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale gracias al Señor. Dile: gracias, Padre. Gracias, Padre celestial. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Bueno, un gozo. Hemos podido vencer hoy con bastante impedimento, pero con bastante fe y con bastante poder. No podemos resignarnos a no orar por nada. La oración es el alimento para tu espíritu, es la fuerza y es el reconstituyente para tu alma. La oración es salud para tu cuerpo. La oración aclara tus ojos para que tengas la visión de la voluntad de Dios sobre tu vida. No dejes de orar. Orar te acerca a aquel que te ama, y orar atrae el brazo de Dios sobre tu debilidad para que Él con su fuerza te mantenga sólido y firme. Queremos recordarles que este fin de semana hay servicio. Todas las iglesias ahí tienen servicio. Así que ve a tu iglesia, no saques excusas humanas, que tú inexcusable eres, hombre, quien quiera que seas, dice la Biblia. Ve a congregarte, ve para tu iglesia. Pastor, pero usted, ¿por qué me habla así? Porque te amo. Porque si estamos orando es para acercarnos a Dios. Así que no vamos a borrar con el codo lo que hacemos con la mano. Es decir, oras toda la semana y el domingo no vas a recibir lo que preparó Dios para ti. Entonces eso es como arar una tierra y cuando ya el fruto está, no, pues dejémosla ahí, que el Señor me entiende. No, hay que ir a recoger la semilla. Ve a tu iglesia, recibe palabra de fe que te ayude a avanzar. Así que te invito para que seas fiel en ese propósito. En el caso nuestro, los esperamos en Toronto a las 11 de la mañana y en Mississauga a las 2:30 de la tarde para nuestros dos servicios aquí en el área del GTA en Toronto. Mississauga 2:30, Toronto 11 de la mañana. Creo que eso es todo. Les amo y les bendigo. La sangre de Cristo garantiza la victoria. Jesús es nuestro pastor y es por eso que nada nos falta. Y si Él está con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Te amo. Feliz día, feliz fin de semana.